media o más del permiso para dar un inicio al triple del ejercicio más por 12. Ahora, Naval, con los pies del ejercicio, la preparación del ejercicio, medios aéreos. El ejercicio Pancol 12 es un ejercicio combinado de interdicciones aéreas en donde participa el SENAN junto a la Fuerza Aérea Colombiana. Estos ejercicios tienen como objetivo estandarizar los procedimientos para combatir las trazas ilícitas transnacionales que afectan a nuestro país. Este ejercicio dio inicio el día 24 de abril. Aquí en la República de Panamá se dio la inauguración. Estaremos culminando en la República de Colombia. Es un ejercicio donde obviamente pues estrechamos nuestro lazo de amistad, cooperación, comunicación con nuestros hermanos colombianos en aras pues de fortalecer la seguridad de nuestra frontera. Los objetivos del ejercicio Pancol 2 son tres. El primero, poner en práctica los procedimientos operacionales vigentes para la transferencia de trazas de interés que usan de manera ilegal nuestro espacio aéreo. Dos, verificar el protocolo de intercambio de información entre los centros de operaciones del Servicio Nacional Aeronaval y el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea, que permitirá ejercer un mejor control del espacio aéreo en común. Tres, afianzar las relaciones entre las dos repúblicas, Panamá y Colombia, que buscan como único objetivo mitigar este delito transnacional.